Es inaceptable que el actual gobierno utilice como pretexto las relaciones diplomáticas para justificar un viaje pagado con nuestros impuestos para que el presidente Boric se siga dando gustitos personales en actividades que en nada benefician a Chile. Al parecer, los esfuerzos del presidente por dividir a los chilenos no deja tregua, pues su visita se centró en cómo resaltar la figura del marxista Salvador Allende, el mismo que no estuvo al borde de una guerra civil. En este contexto, no sorprende que el presidente, más que estrechar lazos comerciales, se dedicara a juntarse con sus compañeros de lucha ideológica para hacer la entrega de ofrendas. De ahí sí que preocupe que el gobierno, cuando habla de condecoraciones, como se señaló en el comunicado oficial respecto al reconocimiento que le entregaron al juez Baltasar Garzón, no se ciña a reglamentos y manuales por tratarse de actos oficiales. Pero esto es aún más grave cuando revisamos un poco de la historia del juez Garzón, ya que este juez no solamente fue quien intentó encarcelar al presidente Pinochet o a un candidato a diputado del Partido Socialista Obrero Español, también fue el que perdió la calidad de juez cuando el Tribunal Supremo de España lo condenó a 11 años de inhabilidad para el ejercicio por casos de corrupción. Fue quien además apoyó y asesoró a Bolivia en su demanda por territorio de soberanía chilena, en contra de nuestros intereses. Y como si fuera poco, visitó nuestro país para respaldar el actual de los delincuentes de la primera línea en pleno estallido de violencia. Con todo esto, este señor, más que condecorado, habría que declararlo persona non grata o enemigo de la nación chilena. Ahora, más allá de este hecho puntual, las acciones irresponsables del actual presidente de la República y su gobierno han contribuido al fin de una impecable tradición diplomática en donde nuestro país se destacaba. Es tal el nivel de deterioro que pasamos de ser el milagro económico a un triste y vergonzoso hazme reír.